Y ahora los confidenciales. Los ejemplos vienen del lugar menos pensado. Ejemplos que hay que valorar. Un caso concreto. Con motivo de las elecciones realizadas recientemente en El Salvador, que ganó el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Serén, del Frente Farabundo Martí, por tan solo 7.000 votos de ventaja sobre el partido de oposición Arena, hubo inicialmente cuestionamientos al resultado, pero luego que el órgano electoral del país proclamó a Sánchez Serén, se produjo de inmediato el reconocimiento del partido de ultraderecha, cuyo fundador fue el autor del asesinato de Monseñor Romero, obispo de San Salvador. Es decir, que la ultraderecha representada por el partido Arena demostró más talante democrático que la oposición venezolana, que se negó a aceptar el resultado electoral que le dio la victoria a Nicolás Maduro por más de 300.000 votos. En las investigaciones de los organismos de inteligencia y seguridad del Estado venezolano aparecen algunos datos importantes a los que se les hace seguimiento. Uno tiene que ver con el grado de organización y capacidad de movilización de los elementos que participan en las llamadas guarimbas. Se considera que la eficiencia operativa demostrada por estas para mantener en jaque a la fuerza pública no es característica de los movimientos venezolanos, de militantes corrientes, de partidos y de estudiantes, que existe un componente nuevo que explica la prolongación en el tiempo de esa actividad subversiva y su elevado grado de violencia. Este dato se analiza a la luz de informaciones provenientes de Colombia. Se señala, por ejemplo, que la movilización hacia la frontera con Venezuela de grupos ligados a la violencia colombiana, con experiencia de combate y excelente entrenamiento, vinculados a organizaciones paramilitares, se acentuó en los meses previos al estallido de febrero de este año. La información también indica que parte de esas unidades que aguardaban instrucciones para ingresar al territorio nacional lo vienen haciendo gradual y discretamente, para no alertar a las autoridades venezolanas. Esto explicaría la movilidad de las guarimbas y la utilización de variados recursos, no solo bombas Molotov, miguelitos, aparatos de comunicación, etcétera, sino fusiles con mira telescópica para uso de francotiradores. Algunos detenidos de nacionalidad colombiana han manifestado en los interrogatorios a que son sometidos que las unidades colombianas cuentan con oficiales retirados y reservistas, los cuales entrenan personal venezolano en los estados Táchira y Zulia. La actitud del gobierno colombiano hacia Venezuela, a raíz de la nueva fase del golpe continuado, se ha tornado bastante distante y reservada. Su conducta en la OEA fue ambigua, igual en la reunión de UNASUR. Con motivo de la designación de los observadores del organismo que tratarán el caso venezolano, la posición colombiana fue muy exigente y hizo causa común con la delegación peruana. El frente que conformaban estos dos países con Chile se vio debilitado con motivo del acceso de Michelle Bachelet al gobierno chileno. Su canciller, Haroldo Muñoz, por cierto, mostró en declaraciones a los medios de comunicación una clara solidaridad con el gobierno venezolano. Pero tanto Perú como Colombia insisten en las diferencias con UNASUR para hacer contrapeso y apuntalar el Pacto del Pacífico, ideado y motorizado por el gobierno de los Estados Unidos. En medios políticos, también de inteligencia y seguridad del Estado, crece la preocupación por el sesgo de la actividad que desarrollan las guarimbas en ciudades como San Cristóbal, Maracaibo, Mérida, Maracay, Valencia y zonas de Caracas. La actividad, es cierto, ha disminuido considerablemente y ya se observa un claro desgaste, así como deserciones de los participantes. Pero se ha endurecido el comportamiento. Destaca, por ejemplo, el empleo de armas largas y de equipos sofisticados, lo cual revela un importante nivel de aprovisionamiento y entrenamiento por expertos. Además, han sido interceptados correos, conversaciones y la difusión de instructivos en los que se señala
que hay que pasar a una etapa superior, consistente en atacar indistintamente a personas en las calles o seleccionar como blancos a altos jefes militares y dirigentes políticos con el objeto de sembrar pánico en la colectividad y desmoralizar a las personas. Es importante que la Asamblea Nacional ponga en marcha el proceso para designar altos cargos ocupados por suplentes o con el tiempo vencido en el Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia, Contraloría General de la República y otros, incluso incorporando a representantes de la oposición, como se estila en el marco del juego democrático. Pero ojalá, escúchese bien, que si la oposición logra acceder a algunas posiciones, no lo haga con propósitos guarimberos, ya que el precedente sentado por algunos alcaldes de ese sector político es lamentable. Reproducirlo en las altas esferas de la administración pública, en altos cargos, sería verdaderamente deplorable para el país. Informaciones procedentes de Bogotá indican que el expresidente Álvaro Uribe ha elaborado un esquema de trabajo para influir sobre la situación venezolana. Ahora, desde la posición de senador de la República, considera indispensable para los intereses de Colombia intensificar la participación en el actual cuadro que presenta Venezuela, fortaleciendo equipos de apoyo a la subversión. El plan comienza con la instalación de unidades integradas por paramilitares vinculados a Uribe a lo largo de la frontera, en Amazonas, Apure, Táchira y Zulia, aportando logística, entrenamiento y modernos equipos de combate. En una primera etapa, la ejecución de la estrategia uribista está concebida sobre la infiltración de combatientes que con la experiencia que tienen aporten instrucción apropiada a los grupos de oposición en el país. Por otro lado, un subsidio económico suficiente para mantener las operaciones que se iniciarán próximamente para impedir que la dinámica de la lucha contra el presidente Nicolás Maduro no decaiga, debido a que la guarimba no obtuvo el resultado que se esperaba de ella. Aun cuando comienza a mejorar el abastecimiento en el país y productos de la dieta diaria reaparecen en automercados y abastos de manera racionada, el problema sigue afectando a la población. ¿Cuál es el motivo? Los hay de diferentes tipos, pero el que más incide es el entramado burocrático, prácticas corruptas y determinados intereses que el gobierno está dispuesto a encarar. En materia de inventarios, la situación es compleja. Veamos algunos casos. Número uno, todas las empresas que procesan trigo, maíz, sorgo, con algunas diferencias, tienen solicitudes pendientes por 3 meses. Los inventarios en trigo de pastas son de 30 días y antes, para septiembre, eran de 90 días. Trigo para pan ha bajado a 20 días. Número dos, medicinas. Productos como Atamel, de amplio consumo, tiene inventarios a 30 días, cuando MinSalud siempre ha previsto, por reposición y consumo, 90 días, como se señala respecto al problema, la traba burocrática y los llamados espontáneos, entre comillas, han llevado a tan importantes rubros a esta delicada situación. En próximos programas daré más información sobre el tema. Acierto, frase contundente ajustada plenamente a la realidad, perteneciente al general en jefe Vladimir Padrino López. Comillas, acabamos con el toque de queda impuesto por el terrorismo. Cierra comillas. Refiriéndose al restablecimiento del orden público en varias ciudades del país, en especial San Cristóbal. Vergüenza, el salvaje ataque contra Winston Vallenilla y su padre en un restaurante el pasado domingo. Ataque cobarde, ante el cual los voceros de la oposición guardan un silencio cómplice y al mismo tiempo revelador de lo que sucedería en el país si llegaran a ser gobierno. Confidencial al cierre. El nuevo embajador de Canadá en Venezuela, Ben Roswell, es calificado de duro en el servicio exterior de esa nación. Ha cumplido misiones difíciles en lugares sumergidos en agudos conflictos, como Afganistán,
Kabul, Irak, Somalia y Egipto. Los conocedores del personaje comentan que Roswell está bautizado con fuego y señala que es el mejor hombre para alentar una contrarrevolución democrática, entre comillas, ya que conoce como interactuar con la clase media. Si se toma en cuenta que el gobierno de Canadá ha demostrado sistemáticamente clara hostilidad hacia el gobierno bolivariano y acompaña a los Estados Unidos en su política en contra del país, se atribuye a esta designación carácter especial de una señal con definidas intenciones desestabilizadoras. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido.